Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy tengo el placer de presentaros la marca Kubri, un sistema de transporte de herramientas muy completo, bastante bueno, de buena calidad y que llevaba buscando bastante tiempo porque ya sabéis que yo soy usuario de Packout, de Milwaukee, y muchos de vosotros me habéis preguntado innumerables veces por otro sistema que fuera algo más pequeño, algo más económico, que también tuviera mucha oferta de productos de diferentes tipos, que fuera configurable, que tuviera cajonera, que tuviera maletines, que tuviera de todo, ¿no? El otro día estuve en la feria de Colonia en Alemania, donde había muchísimos expositores, había muchísimas cajas de herramientas nuevas, pero vi el stand de Kubrick y la verdad me llamó muchísimo la atención. Es una marca polaca, fabrica todos sus productos en Polonia y la verdad con una calidad bastante buena, me sorprendió muchísimo por eso. Así que me puse al lío, lo he traído para analizarlo, para verlo. Llevo un mes y pico probándolo, que era lo primero que quería hacer, probarlo a ver qué tal el resultado daba y la verdad estoy bastante contento. Así que os voy a enseñar lo que se oferta en un tamaño pequeño. Eso no quiere decir que no haya tamaño más grande como puede ser el de Milwaukee y Packout, también los tienen, pero si buscáis algo más pequeño, pues este es el tamaño que ellos ofertan y la verdad muy buen tamaño. Así que os enseño las dos opciones, que son, bueno, lo podéis configurar como vosotros queráis, pero este sería el típico de carro y este de aquí sería el típico de cajonera. Vamos a ver todos los modelos, os enseño, los llenamos, como yo lo tengo configurado ahora mismo, y bueno, vamos a ver herramientas dentro de caja. Opciones de transporte que tenemos. Una sería el dolly, como estáis viendo, que es una plataforma con ruedas para superficies más lisas, más acabadas. Aquellos que trabajéis, bueno, en viviendas que ya estén terminadas, por ejemplo, electricistas y demás, pues creo que es un sistema bastante bueno. Y después tenemos la otra opción, que bueno, ahí veis, es el típico carro, como puede ser el estándar que hay en muchos otros sitios, bastante robusto y el cual podemos apilar encima maletas. Entonces, aquí lo que tengo apilado son todos maletines, pero como os digo, todo se puede acoplar con todo. Si yo a lo mejor quiero poner cajonera aquí, se puede perfectamente. El sistema de cierre es bastante rápido, aunque no es un sistema automático, diría que es su principal carencia, que no tiene un sistema automático. Ahí veis otra de las opciones, como puede ser esta, que bueno, es una caja abierta, que me gusta muchísimo pues, para llevar lo típico, los tubos de silicona o cosas que no me suelen caber en las cajoneras. Luego otra particularidad es que le podemos conectar cosas en estos roscas que tenemos aquí. Ellos mismos nos venden los sistemas de anclaje y entonces nosotros podemos customizarlo, pues por ejemplo, algo que usáis muchos los electricistas, que son los talís. Podemos atornillar el soporte de Tocqueville y ya tenemos para colgar nuestro talí. La verdad es que esa parte me encanta, está chulísimo. Eso se vende en este set, que viene un poco de todo y lo mejor de todo es que cuando ya lo terminamos, es decir, gastamos todas las piezas, viene con unos separadores para poder usarlo pues como un organizador más para meter puntera o lo que queramos. Entonces, este tipo de aquí, que sería el que conectamos directamente en esta parte para poder usar esto de aquí, que podemos nosotros anclar a lo que queramos, lo que se nos ocurra. Solo eso, también incluye esto de aquí para poder atornillarlo a la pared, por ejemplo, y poder tener las cosas colgadas en el taller y luego colgarlas directamente en nuestras cajas de herramientas. Os voy a poner un ejemplo. Mira, aquí yo tengo, por ejemplo, mi batería de Hilti, que tengo mi soporte impreso en la impresora 3D, le he atornillado esta parte y ya tengo mi soporte cogido. Entonces yo ahora puedo o bien colocarlo en lo que viene siendo mi estuche, ¿vale? O sea, mi caja, puedo llevar colgada mi batería, ¿vale? O bien yo puedo cogerlo y atornillarlo a la pared y debe tener los soportes en el taller. Ojo, no solo la batería, también podéis colgar las máquinas. Fijaos que no ocupa muchísimo y puedo tener colgada mi máquina mientras trabajo. Ahí veis, puedo tener un foco de trabajo para mientras trabajo, pues iluminarme, etcétera. En fin, que las posibilidades son infinitas, tanto las cajas, las cajoneras, todos tienen este tipo de anclaje y se pueden conectar lo que os imaginéis. Aquí, por ejemplo, yo tengo los soportes de batería directamente atornillados sin el sistema. Es decir, no necesariamente necesitáis poner los sistemas de acople. Si queréis podéis atornillar directamente lo que queráis y podéis tener también las baterías colgando, ¿vale? Y como os digo, muy configurable porque podemos poner cajoneras sobre el de abajo, ¿vale? Y aquí encima pues poner otra caja. Fijaos que abajo tenemos el arcón grande, luego tenemos unas cajoneras que son accesibles, ¿vale? Aquí podemos tener el típico estuche que también los tienen
de tapa transparente, que además impide que las cosas se vuelquen, se pasen de un sitio a otro. Este, por ejemplo, lo tengo pues con sistema de tacos, tacos para placa de yeso, tacos para pared, lo que son brocas y alguna cosilla más, pues lo tengo aquí, por ejemplo, como digo, que da igual que se vuelque y puedo tenerlo perfectamente ordenado. Y ahora sí, vamos a ver el sistema de cierre, que básicamente consta de tres elementos muy importantes, que son estos dos tetones que encontramos en la parte inferior de las cajas como salientes y aquí donde se van a acoplar. Aquí tenéis este pequeño cierre, como es el típico de los cajones, bien articulado por un pasador metálico que se engancha arriba, ¿vale? Y luego se cierra. Aquí tenéis estas pequeñas hendiduras de aquí que coinciden con estas pequeñitas que tenéis aquí y lo que hace es venir hasta aquí y luego en la parte de abajo, aquí es donde acopla esta parte, ¿veis? Y ya se cierra por completo. La verdad es que el cierre no es el más rápido del mundo, a lo mejor no es el mejor del mundo, pero funciona muy muy bien y además si se rompe o lo que sea, pues es reemplazable perfectamente. Y como digo, lo que es la estructura y demás es de un plástico nada quebradizo, bastante resistente. La verdad que en ese sentido me gusta. Aquí están fijadas las guías de los cajones, si os fijáis. Por delante lo que tenemos son las cajoneras y ahora lo que vamos a ver pues es precisamente eso, ¿no? Las cajoneras y el tamaño que tienen lo que son las maletas. Aquí tenéis el carro. Os enseño un poco este tema. Vale, ahí se cierra y hay que volver a pulsar para abrirlo. Luego tiene aquí para poner el pie. Ok. Y se puede llevar. Las llantas no son de plástico duro, son como una especie de caucho, con lo cual está bastante bien, se pueden reemplazar, venden recambio de todo, con lo cual no vaya a tener problemas. Como digo, está fabricado en Europa y con bastante buena calidad. Luego, si tenéis el dolly con lo que viene siendo, por ejemplo, una cajonera o dos cajoneras, dependiendo de la altura que queráis trabajar, también venden estos asientos, que ya veis que no tienen ningún tipo de ingeniería loca. Tablero de USB, grapado, con su colchoncito y sus cuatro tornillitos aquí, que encajan en los cuatro tetones donde mete lo que viene siendo el maletín superior. Tiene unos agujeros donde entra perfectamente este asiento, que es bastante configurable. Bueno, podéis poner el asiento y evidentemente esto es una gozada. Imaginaros que estáis haciendo cajas de conexiones de registro que están abajo, típica caja de telecomunicaciones, y tenéis aquí todas las herramientas. Además, los cajones salen por completo, es decir, no se os quedan herramientas metidas para adentro, tenéis visibilidad de todo. Si queréis, pues podéis coger vuestro destornillador, yo que sé, linterna, el cúter. Tenéis acceso a absolutamente todo de una manera muy cómoda y trabajando con una libertad de movimiento muy buena en el taller también y todo ese tipo de cosas. Y como os digo, pues ahí estáis viendo que viene muy bien para ese tipo de menesteres. Soporta perfectamente el peso de una persona sentada y tiene su ruedecilla y su asiento, que es bastante cómodo, como digo, y no tenéis ningún problema. ¿Qué queréis un poco más alto? Bueno, pues le añadí otra cajonera o le añadí otro maletín y listo. Bueno, yo ahora os voy a enseñar un poco lo que yo llevo, ¿vale? Ya sabéis que yo hago bastantes cosas. Unos días estoy instalando, pues yo qué sé, ventanas. Otros días estoy haciendo electromecánica. Ahora mismo, como estamos en campaña fuerte agrícola, cosechadoras, tractores, todo ese tipo de cosas, pues ¿qué pasa? Que se rompen muchas cosas en cuanto a electromecánica se refiere. Solenoides, sensores, conectores simplemente, que se enganchan, se rompen, se parten. Ya sabéis que el campo es muy castigado, ¿vale? Entonces, pues cositas que llevo aquí, pues la multicrim de Nipe, que me sirve para crimpar todo lo que son los terminales. Muy importante, esto es básicamente un vaso de imán para poner tornillos cuando estoy desmontando algo. Algo que es imprescindible en mitad del campo, ¿vale? Bueno, en este caso lo que llevo es un poco de diagnosis de, para cuando hacemos, pues yo qué sé, lo típico, ¿no? La pinza amperimétrica, osciloscopio portátil, de hecho, bueno, este me lo hice yo, que es un kit que tú te montas y funciona, la verdad, bastante bien. Se puede mirar y ajustar los tiempos y toda la historia. Lo que viene siendo el soldador, ¿vale? Con su soporte, su historia. Todo funciona, batería, ¿vale? Lo chuto con esta batería y su cable, tanto el soldador como el osciloscopio. Y luego llevo la cámara,
de inspección, que si queréis ver, hay vídeo en el canal ya, subido de ella, que viene muy bien porque es articulada, ¿vale? Vale, este de aquí no quería llenarlo para que veáis cómo viene configurado de fábrica cuando vienen, ¿vale? Todos los cajones cuando vienen nuevos traen esta configuración, los finos y los gruesos, o sea, los cajones grandes como este, vienen con tres cubas, que os lo enseño ahora. Tres cubas son estas, ¿vale? Los cajones profundos llevan estas cubas y los cajones finos llevan esta configuración de aquí. Ahora mismo no la estoy usando porque no me viene bien. En según qué sitio, bueno, pues vosotros podéis usarlo perfectamente. Aquí lo que llevo pues son algunas llaves, martillos, vasos, esta carraquilla de güera y poca cosa, ¿vale? Para desmontar lo básico, tuercas y demás. Aquí llevo ya conectores estancos de automoción, lo que son termorretráctiles, algunos fastones. Bueno, luego abajo llevo las cosas de peso, ¿vale? Lo que más pesa para que me asiente bien la torre. Destornilladores, iluminación, linterna, imantador, los cúteres, el marcaje, metro. Y aquí abajo pues ya lo gordo de en cuanto a lo que viene siendo alicatería, alicate aislado, papelar, pelacable, crimpadora de puntera, bueno, carraquilla, llaves planas, más pequeñas, soporte para linterna, llave Allen, hexagonales, tijera electricista, bueno, llave de Thor. Evidentemente en la cajonera fina no caben, es un combo de destornilladores, o sea, de atornilladores, pero en la grande, fijaos que nos cabe perfectamente, incluso con los ganchos puestos también nos abre y nos cierra, que es una de las preocupaciones que sé que vaya a tener en cuanto al tamaño frente, como digo, a un tamaño tipo Packout, que es más grande. Nos caben, yo creo que tanto así como de la otra manera, sin ningún problema, ambos. Incluso diría que hasta con batería también nos cabe, con lo cual podéis llevar perfectamente un combo dentro de la cajonera, vamos, sin problema ninguno. Por supuesto, encima de todas esas cajoneras, pues llevo lo que son punteras y conectores diferentes para arreglar las típicas averías que me suelo encontrar, además de los que habéis visto dentro de los cajones. Bueno, y luego lo que es el carrito, bueno, pues les podemos poner su base también para sentarnos, ¿vale? Incluso, bueno, si sacamos lo que viene siendo la parte del asidero, pues nos sirve de respaldo, ¿vale? ¿Tienen esta parte? Bueno, pues lo típico que trae. Se queda la tapa arriba. Fijaos que las tapas vienen todas selladas, ¿vale? En los cajones evidentemente no son herméticos, pero en el resto vienen todas selladas, ¿vale? Y el cajón pues viene con su típica bandeja, ¿vale? Para luego poder poner aquí cosas y encima algunas cosillas más, aunque evidentemente nos resta altura de posición abajo, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿Para qué se suele usar? Bueno, pues para llevar maquinaria, ¿vale? Bueno, pues el siguiente tipo de maleta es este de aquí, que es un poco más pequeño. Y luego ya tendríamos el siguiente, que es más pequeñito. Os voy a enseñar por dentro lo que cabe, ¿vale? Y os digo las alturas. Este creo que está en unos 19 centímetros más o menos. Y este no me acuerdo, pero vamos, rondará unos 10, 11 centímetros. En concreto, pues estuvimos haciendo mecánica, ¿vale? A un tractor que estuvimos sacando un diferencial. Y bueno, llevo los vasos de impacto, los punzones, extractores, martillo de bola, de mecánico. En fin, algunas baterías más de la pistola de impacto, llaves planas, en fin, llevo todo rociado porque, como os digo, me varía según la situación hacer una cosa u otra y no lo llevo ordenado. Si te soy sincero, aquí lo eché un poco todo a voleo, ¿vale? Esta maleta, la intermedia, que no os lo he dicho antes, viene incluido con estos divisores que se pueden quitar o poner, ¿vale? Para hacer divisiones. Pero además de eso, esto que os dije antes, que se podía usar para hacer divisiones, para meter, pues, punteras, por ejemplo, veis que tiene este indicativo de aquí. Esto es porque también se pueden usar y vienen específicos para poder introducirlos en esta parte, ¿ok? En el sentido de que se quedan anclados y no se mueven. Y este de aquí, pues más de lo mismo. Lo que llevo son la carraca grande con extensión, el martillo de goma, carraquillas pequeñas, ¿vale? Para según qué cosa. Como digo, muchas veces vamos al campo y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Este por aquí, el destor golpe, viene de maravilla porque ya sabéis que en el campo todo está oxidado, todo está duro, todos los tornillos van mal. Entonces no llevo uno, sino dos destor golpe. Uno más grueso, este de aquí,
para ya cosas más duras. Luego está este de aquí, que no tiene mucho misterio, se deshace por completo igual que todo. Ahí tienes el asa, se ancla igual que una caja. Y luego este de aquí, que fijaos que son dos, uno y dos. La base es una, es decir, tiene fondo, pero este de aquí, vamos a quitarle esta parte, es ampliable. Es decir, puedo quitarlo y poner tantas como necesite. Y luego ya tenéis la parte de arriba, que es el asidero. ¿Ok? Y como digo, todo se pone con el mismo método, que no, ya veis que es rápido y sencillo, no tiene mucho misterio. ¿Aquí qué llevamos? Bueno, pues llevo los típicos botes, ¿vale? De afloja todo. Spray aislante eléctrico. Esto lo uso para barnizar las placas. Cuando les cae humedad, sudor y ese tipo de cosas, los mando sobre todo de los tractores, que del sudor pues llega salinidad y se hacen cortocircuito. El limpiador, evidentemente, todo eso lo llevo aquí. Lo que son selladores, la pistola de calor que os comentaba, esta es la nueva de Hilti, que llevo la batería, evidentemente, y llevo la pistola de calor, pues ya sabéis, para los termorretráctiles y demás. Ya aquí llevo estuches con broca y todo ese tipo de cosas, que lo llevo por aquí suelto. Entonces, aquí más o menos el cajón del sastre, que según qué tipo de trabajo, pues también voy modificando con una cosa u otra, en concreto los sprays o la silicona o ese tipo de cosas. Y luego está este tipo de maletas, que me gusta mucho, porque, fijaos, lleva cosas delicadas. Viene con las espumas ya incluidas, ¿vale? Tanto la de arriba como la de abajo. Y lo bueno que tiene es que podéis llevar aquí los niveles, láseres y todo ese tipo de cosas que son delicados, ¿vale? Aunque lo muevas y lo zarandees, las cosas quedan en su sitio porque se atrapan. Evidentemente tiene que tener una altura máxima. Esto evidentemente sí va a bailar, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor si lo pongo en vertical, pues sí que lo atrapa. Pero bueno, eso ya me da igual, porque estos son accesorios de la cámara que no se rompen. Lo que yo no quiero son las pantallas y los cables que no vayan por ahí, porque son cables que requieren de cuidado, ¿vale? Porque llevan la fibra dentro de la cámara, los cables. Entonces, pues bueno, sirve para esto. También es conectable igual con su sistema, el mismo, ¿vale? Y si os preguntáis por qué es negro, es básicamente porque es un material distinto al rojo. Digamos que el negro, según me dijeron, era material reciclado y el rojo es material nuevo, ¿ok? De cosillas que no he comentado, bandejas llevan todas las cajas, os la he enseñado en el baúl, pero los dos tamaños, estas dos de hecho son de los dos tamaños superiores, o sea, inferiores, perdón, el mediano y el pequeño, vienen con su bandeja y eso es algo que me gusta muchísimo de este sistema, y es que te introducen o te meten ya dentro todos los divisores, cubiletes, bandejas, todas las opciones que puedas llevar ya vienen incluidas. Entonces las cajoneras que vengan ya todo incluido para mí es un lujo. Si lo quiero lo uso, si no lo desecho, bueno, lo desecho, lo dejo guardado para cuando lo quiera usar, pues lo tengo para usar. Además, los cubiletes de las cajoneras se pueden usar también para los sistemas de tapa transparente, ¿vale? Son los mismos, es bastante configurable. ¿Tiene sus inconvenientes? Pues sí, evidentemente también tiene su inconveniente el tener un tamaño pequeño como este. Tiene sus ventajas también, es más accesible en ciertas zonas. También pasa muchas veces que el tamaño grande, como puede ser el de Pacao o el de otras maletas, en ciertas puertas pequeñas, de las pequeñas de 60, no pasa. Entonces, este sí pasa perfectamente, ¿no? Entonces, cuando vamos con el dolly no pasa nada porque lo puedes poner de canto. Yo el Milwaukee lo pongo de canto, pero este de aquí me entra de frente, ¿vale? Y eso me gusta. Por contra, tiene la imposibilidad de meter ciertas cosas grandes que estás acostumbrado a lo mejor a meter en un sistema grande y en este no entra, ¿vale? O entran en diagonal, haciendo diagonales raras, con lo cual te mata todo el espacio porque no te permite poner otras cosas. Y bueno, como os digo, resumen, tienen muchísimas más cosas. Esto es lo que encontráis en Amazon ahora mismo, que la marca me dijo que había colocado ya, y poco a poco irán trayendo más cosas del catálogo. Es amplísimo. Quiero hacer más vídeos sobre diferentes cosas que tienen. Uno que quiero hacer sí o sí es el tema furgoneta. Me preguntáis muchísimo ya sobre el tema furgoneta. Es que iba a preguntar a Reca, es que iba a preguntar a Wur, el precio se me va de mano. Es verdad que son muebles muy buenos. Es verdad que si queréis un taller dentro de la furgoneta, es decir, un banco de trabajo y demás, es la opción correcta. Pero también es verdad, tema homologaciones y ese tipo de cosas, que es un poco más engorroso. Entonces quiero hacer un vídeo de este tipo de sistemas
en lo que viene siendo la furgoneta, de hoy tengo que montar una grifería, cojo este maletín que tengo las cosas de grifería, hoy tengo que montar un aire acondicionado, pues te cojo este maletín que tengo las cosas de aire acondicionado, pum pum pum, vas picando de lo que te hace falta y el resto, bueno, se queda en la furgoneta, que a día como estamos hoy, dejar algo en la furgoneta es casi ser un temerario, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión, toda la información en la descripción, os dejo los links, tenéis la web de Kubri para saber medidas interiores, exteriores, me necesito saber para mi furgoneta, para esto, para lo otro, en la web de Kubri lo tenéis. De todas formas, los comentarios los tenéis abiertos para cualquier duda de ese tipo. Si me pilláis que lo tengo a mano, os lo mido y os lo digo, ¿vale? Echarle un ojo a la web también para ver los tamaños que tenéis más grandes, los accesorios, todo ese tipo de cosas. Hay sistemas de anclaje para la pared, para el suelo, para todo ese tipo de cosas que veremos más adelante en otros vídeos. Así que ya sabéis, darle mucho cariño a este, like, compartir, comentar y todo, para que tengamos acceso a traer más catálogos de esta marca, que la verdad me ha gustado muchísimo, es recomendable, os doy mi palabra de que os va a gustar cuando lo tengáis. Y bueno, ya sabéis, para todo ello, suscrito al canal, aquí en la tarjeta de suscripción, acordaros de activar la campanita, es totalmente gratis, os llegan las notificaciones. Y con ello, el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.